Señores, a todos, muy buenas tardes. Un programa más con todos ustedes. Este programa que se llama El Coloquio de Salvador Barnés. Y como todos ustedes saben, traemos en cada espacio, traemos empresarios, traemos políticos, gente relevante que con sus opiniones seguro que ustedes podrán entender más conforme está actualmente la política en este sur de Tenerife. Esta tarde tenemos aquí a don Agustín Marichal. Todos conocen a don Agustín Marichal como empresario. Aparte de esto, también es el presidente del Partido Socialista en Arona. Don Agustín, buenas tardes. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo lleva el principio de año, vamos a llamarlo así? Hombre, pues mira, parece que ha comenzado medianamente bien, dado que por lo menos ha llovido un poquito. Y a mí me gusta que todos los años llueva, pues el campo sin la lluvia, pues tú sabes, ¿no? Y a ver si aplaca también los ánimos de algunos depredadores de la política en Canarias, ¿no? Que hay mucho, ¿eh? ¡Oh! Ya lo sabemos nosotros. Don Agustín, la estrella dorada que tenía Coalición Canaria con el tema de Cabo Blanco, pues ahora parece ser que está fuera del planteamiento insular. Eso, al fin y al cabo, entendemos y entiende mucha gente que ha sido un factor importante para el Partido Socialista en Arona. Hombre, yo como socialista siempre estuve en contra de la planificación esa de los llanos de Cabo Blanco, donde querían meternos 20.000 viviendas, ni más ni menos, juntas ahí, donde sería un colapso total de toda la zona. Luego de lo que está alrededor, como La Camella, Valle San Lorenzo, Arona y concretamente Ibusanada, ¿no? Por lo tanto, para mí, creo que ha sido ya definitivamente una buena decisión de que ese tema se abortara, porque ya se archive definitivamente, porque Arona tiene que desarrollarse en los ámbitos de cada barrio de Arona y las necesidades de cada barrio. O sea, planificar Arona solo en un sitio, ubicar el desarrollo de Arona, es un verdadero disparate y acabarse de cargar Arona. Esa es la realidad. Por lo tanto, yo creo que empezamos bien la redacción del nuevo plan general, que creo que ya por fin se va a comenzar, ya que llevamos sin plan general, pues el último que se aprobó y el único que tenemos en Arona es del año 93, aprobado definitivamente y publicado en el boletín oficial. Por lo tanto, hombre, yo es una de las asignaturas que nosotros como partido en Arona nos hemos propuesto. Lo que pasa es que la burocracia interna no te deja caminar a la velocidad que quieres y a lo que realmente necesita nuestro pueblo de Arona. Don Ángel Víctor ha roto en firme con Coalición Canaria. Eso ya se estaba viendo venir, pero ahora creo que el hombre ha tirado ya por la calle en medio. Más que todo por la deslealtad que ha tenido el señor Clavijo con los pactos con el PP. Hombre, vamos a ver, Salvador, a nadie se nos esconde en política en Canarias que el Partido Popular y Coalición Canaria dependen de la misma, se alimentan de lo mismo, ¿no? De siempre lo hemos sabido. El Partido Socialista ha intentado, ya que ha sido lo suficientemente votado en Canarias las dos últimas legislatura, la última fue el partido más votado en Canarias, de participar del gobierno. De hecho, estuvo dentro del gobierno, pero los de Coalición Canaria no pueden. Es algo que hay una alergia tremenda a cuando los socialistas participan de un gobierno, tanto municipal como insular o a nivel regional, de soportar los de Coalición Canaria al Partido Socialista. Lo sabemos desde hace muchos años.
con muchas veces con la oposición de muchos militantes del Partido Socialista, cuando se nos ha consultado que preferíamos en la última o la penúltima legislatura que pactaran con el PP antes que con Coalición Canaria. Al final, Coalición Canaria PP, PP Coalición Canaria, veo que defienden los mismos intereses y no son los intereses del pueblo canario. Son intereses partidistas de personas que están dentro de sus propios partidos. O sea, por lo tanto, el Partido Socialista tendrá que trabajar mucho. Yo, Ángel Víctor, hay cosas en Gran Canaria que están chocando también. Internamente, gente del partido, algunos compañeros, eso siempre ha existido y va a existir. El Partido Socialista en Canarias lo primero que tiene que hacer es unirse, estar unido, estar unidos. Y las discrepancias, si las hay dentro del partido, dentro de compañeros, hay que resolverlo, hay que dialogar, hay que arreglar las cosas de casa para poder salir a la calle y que seamos creíbles ante los ciudadanos. Porque la esperanza que les queda a nuestra gente en Canarias, sobre todo a nuestra gente más necesitada, lo digo con todo el corazón y la cabeza que tengo, porque no hay otra alternativa para los pobres que no llegan a fin de mes, y esto lo hemos repetido, llevamos más de 20 años repitiéndolo ya, Salvador, que el Partido Socialista. Aquí los demás van a acomodarse, van todos a posesionarse primero personalmente y luego a quien los pone ahí, y esto así la gente necesitada de verdad de Canarias, por ahí no les va a llegar nada, no les van a llegar soluciones. Por lo tanto, yo creo que Ángel Víctor ha tomado una gran decisión, tiene que tomar algunas más y no dejarse engatusar con estos encantadores de serpientes, porque están dando puñaladas traperas todos los días. Yo no me invento nada, ahí lo tenemos, con las mociones de censura de Granadilla, que es imperdonable. Después de haberla firmado todo un presidente clavijo, prometer y firmarlo, y que sus gente por detrás, apoyadas por él, estuvieran haciendo lo que al final hicieron, ¿no? Fíjese, ahora mismo don Jerónimo Saavedra, que es un referente para todos y para todo país, de quién es este hombre, ahora ha dicho a los medios que la prioridad en Canarias es ni más ni menos que erradicar la pobreza que tiene el canario, antes que estar tonteando y parcheando carreteras y puertos y otras lindezas más. La pobreza es lo que hay que erradicar de Canarias. Primero que nada, las prioridades de Canarias, estoy totalmente de acuerdo con Jerónimo, que tiene que empezar por erradicar la pobreza. Que todos los hogares canarios, nuestra gente, esos niños mal nutridos porque sus padres, sus abuelos, no tienen ya de dónde sacar para que lleguen bien fin de mes y que llegue la comida necesaria a esas casas, todas las necesidades a cubrir. Pero luego tenemos, para que Canarias salgamos del atolladero y no volvamos a caer en picado de nuevo en las crisis que estamos superando, tiene que tener una buena educación, con buena formación detrás, y tiene que tener una buena sanidad. Son las tres cosas básicas, y algo tan importante como es la planificación y prioridades en planificar las necesidades de Canarias de infraestructura. Porque cada día hay más coches, peores carreteras y menos carreteras. O sea, Canarias tiene, primero, para dentro de unos años medio largo plazo, tiene que optar por el transporte público, sea el tren, sea, pero transportes públicos que lleguen a todas partes y a todas horas para que la gente prescinda de un coche permanentemente, que se pueda prescindir del coche, si no es que no van a caber los coches en las islas en Canarias.
Eso lo estamos viendo desde hace muchos años y no se pone remedio, ni se le va intención. Por lo tanto, hay que planificar las islas, cada una de ellas, y hay que apostar por el servicio público. Yo no sé cuál, porque yo no llego tan lejos. Uno bastante hace con lo que hace de trabajar todos los días, todavía 12 horas para poder crear puestos de trabajo, porque así lo estamos haciendo, y poder colaborar para que esta región de Canarias progrese adecuadamente. Pero los responsables que tienen que planificar no lo están haciendo. Lo están haciendo mal, parcheando. Ahí tienen las autopistas, que es un desastre. Hay horas puntas que tanto en el norte como en el sur, las entradas a Santa Cruz por el norte, a la laguna, a Santa Cruz, y las llegadas al sur, desde San Isidro hasta Los Cristianos, eso todos los días es un espectáculo horrible. Y por las tardes, cuando sale la gente de trabajar, a partir de las 3 de la tarde, las colas llegan ya a Playa San Juan para ir para Santa Cruz. Esto no puede ser. Y esto es una responsabilidad, y lo tienen clarísimo, del gobierno de Canarias y de cada uno de los cabildos insulares de las islas. Así de claro. Y no lo hacen porque no quieren, porque dinero tienen. No quieren, no les interesa. Así de claro. Pues fíjese, ha salido a la palestra más de un listo de los que tenemos aquí en Canarias, que tenemos muchos listos. Sénecas, diría yo, que han salido a la palestra diciendo que el problema del tráfico lo podemos resolver con los servicios urbanos, de autobuses, guaguas, llámenle como quieran ustedes, pero habría que peatonalizar las autopistas, poner el tema del peaje. Hay que estar un poco zumbados, ¿eh? Pero bueno, como han sacado, yo ahora se lo digo a usted para que sepa el tema de qué va. Ese señor, yo no sé de dónde viene, pero creo que es un iluminado, porque estamos luchando en Europa porque los peajes de las autopistas se quiten, y él quiere imponerlo aquí en una isla como Tenerife, donde las ayudas que tenemos de fuera hacia el transporte, todavía, a pesar de que se ha conseguido algunos logros, son insuficientes. Porque no nos podemos comparar con un ciudadano de Barcelona, de Madrid, de Valencia, en esas grandes ciudades donde lo tienen todo, donde el transporte es casi, casi gratis. Aquí, para moverse, nos cuesta mucho. Aquí nos gastamos mucho en un coche, no solamente en comprarlo, sino en mantenerlo diariamente, para poder ir a donde tienes que ir y para poder trabajar, para ir a trabajar, porque es que no hay transportes fiables suficientes para que la gente que viene, por ejemplo, a Playa Las Américas a trabajar desde cualquier punto de la isla tenga un transporte fácil y económicamente factible, porque si no, no les vale la pena. Entonces, mira, por favor, que no vengan a inventar cosas tontas, que no pierdan el tiempo en eso y lo aprovechen en planificar y darse prisa, porque estamos con mucho retraso. Don Agustín, una de las cosas que verdaderamente sí es un deshonrojo y que cada día están ahora mismo, a esta hora que tenemos ahora nosotros aquí, creo que hay una manifestación en Madrid impresionante, y en Santa Cruz hay otra sobre el tema de las pensiones. Lo que no acabamos de entender es que una cosa primordial como son las pensiones, que hay casi 10 millones de personas que están en este tema, sea un partido apoye más, otro apoye menos, que haya diversidad de opinión, cuando una cosa entendemos que tendría que ser por lo menos universal, toda unida. Porque, oiga, eso no tiene vuelta de hoja. ¿Cómo es posible que estemos en el tema que estamos, en el tema de las pensiones, por la anarquía que vemos en la forma de pagarlas, más, menos, otras no se pagan, otras se pagan de pena, otras se pasan de rosca? ¿Cómo es posible esto? Hombre, aquí con el tema de las pensiones es un tema que hay que trabajar seriamente. Y está complicado porque se ha politizado
ya más de la cuenta. O sea, en estos momentos todos los partidos, todos, quieren sacar tajada política de los pensionistas. Es un tema que nunca se tenía que haber llegado a esto, pero ya esto no hay quien lo pare. Está politizado porque ahora mismo, por hablar de uno de los partidos nuevos, que el de Albert Rivera, este chico que parecía que venía con unas ideas un poquito frescas de la derechona que en España nos ha estado todo el tiempo poniendo la pata encima, pues ahora parece que todavía es más de derecha que lo que han estado mandando hasta este momento. Por lo tanto, yo sinceramente, se ha sumado a la politización de las pensiones. No, con esto no se puede jugar. Y las diferencias tan abismales que hay de un pensionista que cobre 2.500 euros de pensión a una persona que cobre 300 euros o muchas que no cobran nada. Es muy injusto. Este país, así está la gente. Los pensionistas están encendidos, no van a estarlo. Cuando ven que se lo llevan el dinero que nos han robado, se lo llevan fuera, lo tienen en bancos extranjeros y ven que le suben este año a un pensionista 0,25, a uno que tiene una pensión de 600 euros, que le suben un euro. Pero es que no nos avergüenza que ha costado 10 veces más la carta que han enviado que lo que han subido. Por favor, no sean tan ridículos, sean más serios y que no engañen, no nos engañen al quien hemos estado, como yo, 42 años trabajando por este país, y ellos muy poquito han hecho. La gran mayoría de los políticos, sobre todo del equipo que gobierna ahora mismo a nivel nacional, ya que bueno, lo que se ha descubierto, hay más ladrones que gente honrada. Por lo tanto, debían de dar ejemplo, pero de otra manera, ¿no? Don Agustín, ya para acabar la entrevista, sí quiero preguntarle, ya como presidente del PSOE en Arona, ¿cómo está Arona actualmente, políticamente, cómo está y qué proyecto a corto plazo es lo que estamos viendo en este ayuntamiento? Arona tiene dificultades. Arona tiene muchas dificultades porque Arona, el equipo de gobierno que actualmente gobierna en Arona, se ha encontrado con unos vicios creados dentro de la propia administración local impresionante. O sea, los años de gobierno de Coalición Canaria y sus aliados, seguimos padeciendo, aunque la gente dice, oye, ya está bien, que llevan 3 años los que están, bueno, ahora en mayo. Es que lo que se ha esconchado en 24 años no se puede arreglar en una legislatura. Creo que está intentando y han logrado de empezar a encaminar algunas de las cuestiones más importantes. Yo creo que Arona está dando un giro, ya se nota, se va a notar mucho más en los próximos meses, pero tiene todavía una deficiencia para mí fundamental, el tema de la planificación. Arona tiene una planificación obsoleta, un plan general que no existe, sino el del 93, que ya eso se queda, bueno, imagínate dónde estamos ya hoy, en el 2018, y del 93 con un planeamiento del 93. Eso, hemos tenido la mala suerte que al no gobernar Coalición Canaria en Arona, tampoco lo hicieron cuando gobernaron, o sea que no nos extraña tampoco tanto, gobernaron y no lo hicieron, no tenemos ni PMM como los tiene ADEGE o los tiene cualquier otro municipio turístico, que hace falta modernizar la planta hotelera, los centros comerciales obsoletos, hace falta, los PMM hacen falta en Arona. Pues el gobierno de Coalición Canaria a nivel regional hizo un avance de los planes PMM en Arona tan malos para que Arona no los aceptara, para ellos decir que ellos lo habían intentado pero que no pudieron porque no los dejaron.
¿cómo me van a ustedes a, en un avance de unos PMM para modernizar, que es lo que se trata, de intentar legalizar y aprobar 500.000 metros cuadrados de locales comerciales en Playa de las Américas? ¿Cómo me van a decir a ustedes que en el PMM de los cristianos no se priorizaba en lo que realmente tiene prioridad en los centros comerciales obsoletos como el Joseba y muchos más? Y muchas más cosas que hay que no entraban. Y lo más duro de todo, Salvador, el tema de Tembel. No tenemos un barrio. Tembel fue, por excelencia, uno de los puntos prioritarios en turismo en Arona. Todos hoy, el que vive en Arona, sabe la situación de ruina que está Tembel. Un desastre total, de abandono, porque lo dejaron caer. Bueno, pues en vez de aplicar, punto número uno, el PMM de Tembel, las galletas, no, lo dejan, dicen, porque son unos iluminados, ¿sabe? Para mejor estudio, para hacer una planificación distinta. Es que yo no sé qué quieren hacer cuando Tembel es, los PMM, si para algo resuelve, para muchas cosas más, es algo como es la ciudad de Tembel. Entonces, eso no, eso queda para un estudio conjunto, no se sabe cuándo. Eso es como las comisiones esas que hacen de los políticos que nunca tienen fin. Bueno, mira, es una vergüenza, yo estoy indignado. Yo estoy indignado porque yo, como ciudadano de Arona, modestia aparte, conozco un poco de la situación de Arona, conozco los entresijos de la política y el urbanismo, y aquí en Arona, estos señores de Coalición Canaria no han venido a Arona sino a especular. Vinieron a especular, por eso nos dejaron como nos dejaron. Porque era pura especulación. Yo sé de lo que aquí se movía. Y no hay sino pura especulación. Y este que les habla, que tiene intereses en Arona, porque tiene toda su familia en Arona prácticamente, y tiene intereses en Arona, yo no, nunca los he escondido, no quiero que me regalen nada. Lo que quiero es que me den lo que me pertenece, nada más. Bien, señores, pues ya han visto, blanco y en botella. Don Agustín Marichal, que siempre... No quieran ustedes que le buscamos porque tiene una verborrea fácil. No, no, sino es porque las cosas, ojalá, ojalá, que creo que es así. Hay mucha gente en este sur que está empezando a hartarse de que las cosas sean tan repetitivas, ¿no? Vamos a ver si tenemos de una puñetera vez, hablando pronto y mal. Vamos a ver si tenemos suerte, y todo esto va poco a poco cambiando, los PMMs, como han dicho, tener ahora un plan general de ordenación, todo esto es lo primero que se pretende que tenga Arona. Don Agustín, muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Salvador, por lo menos para de vez en cuando recordarle a nuestra gente lo que estos políticos indignos han dejado de hacer por Arona. Muchas gracias. Señores, esto lo que ha dado hoy el coloquio de Salvador Barnés, y les espero en otro programa. Muchas gracias, buenas tardes.